Hasta este momento no he logrado terminar God of War. Ha demostrado ser un juego bastante complicado porque me he encontrado con enemigos con mecánicas de ataque demasiado versátiles. Y esto ha sido una de las fortalezas que tiene el juego, ya que en cada momento con el que te enfrentas con estos enemigos, tratas de analizar la manera de contrarrestar ataques y realizar el daño. Y al menos en esta ocasión me encontré con algo bien interesante y bien bonito que me trajo muchos dolores de cabeza. Y es que ahora me encuentro peleando con dos enemigos. La idea es bastante sencilla. Tenemos al enemigo de fuego y al enemigo de hielo. Eso significa que cada uno es capaz de recibir daño con un arma distinta. Por ejemplo, tenemos las espadas del caos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Que no mamen, regresaron las espadas del caos. Qué chingón, qué maldita pinche maravilla. La neta, qué padrísimo que hayan regresado las espadas del caos. La mera verdad, no lo esperaba y wow. Wow. Ok, entonces aquí termino el paréntesis y regreso. Ok, entonces las espadas del caos son capaces de crear daño a los enemigos de hielo. Es decir, es el fuego para el hielo. Mientras que por otro lado tenemos el hacha que es de hielo, que sirve para hacer daño a los enemigos de fuego. Así de sencillo, así de fácil, bastante lógico, bastante simple. Entonces aquí la cuestión o lo bonito del gameplay es el intercambio entre las dos armas y la manera en la que vas a atacar tanto a uno como al otro. El cómo usas el hacha contra el enemigo de fuego y cómo utilizas las espadas del caos para el enemigo de hielo. Prácticamente toda la sesión de juego es estar haciendo puros pinches malabares. Y encontrar la manera en la que puedes atacar a uno sin que te estorbe el otro. Ya que si golpeas a uno de los enemigos con el arma equivocada, prácticamente el ataque va a rebotar y pues va a destrozar todo el combo. Me encantó porque no solamente tienes que buscar la mejor manera de atacar a estos enemigos, sino que también tienes que darte cuenta del maldito entorno, que también va cambiando gracias a los enemigos. Y es una bronca. Pero eso no es todo. También hay otra pequeña regla que olvidé mencionar y que es lo más importante de todo esto. Y es que no puedes hacerle daño a uno sin tratar de emparejar el mismo daño con el otro. Prácticamente si no logras equilibrar el mismo daño con cada uno de los enemigos, entonces el daño extra que realizaste con uno vale para pura madre porque al final se va a equilibrar con la vida del otro. Y entonces todo tu trabajo pues se va al pinche carajo. Pero por ejemplo, si gracias a tu habilidad de jugador super chingón logras equilibrar ese daño y también logras utilizar las armas en el momento adecuado y puedes crear el daño necesario, pues todo va a ir bien. Y tal vez puedas lograr de una manera fácil y sencilla una victoria contundente. Claro, siempre y cuando no sea yo el que esté jugando. Después de otras dos, tres sesiones tratando de hacer o de repetir lo que hice previamente y de fallar de manera miserable, encontré una mejor opción de realizar un daño más o menos nivelado, sin exponerme tanto y evitando los ataques de la mejor manera. Y es que al final de cuentas todo esto se trataba de dejarle a mi acompañante realizar el daño.
Entonces todo esto se trató de dar vueltas por todo el escenario, evitar un poco los golpes directos, tratar de hacer el daño necesario y rematar con los ataques mágicos de Atreus. Lo gracioso reside en que esta sesión de juego, que me tomó aproximadamente 2 horas, se resume en 8 minutos. Tengo que recalcar que el personaje de Atreus se encuentra nivelado al máximo posible, en donde puedo contar con 4 flechas y un daño eléctrico mucho mayor, con la posibilidad de transferir el daño entre los distintos enemigos que se encuentren dentro del entorno. Al final el daño es poco, pero se encuentra bien nivelado. Y entonces la idea es tratar de hacer que Atreus haga el daño posible, evitar los ataques directos y esperar a que la magia suceda. La neta, qué bonito es hacer que el niño haga todo el trabajo. Y qué pinche bronca es tratar de hacer esos malabares para poder lograr el daño necesario. Prácticamente fue pan comido. Me maté por nada. Aunque quiero aclarar que si no fuera por mis nervios y porque me desesperé al último momento, yo creo que sí hubiera ganado. Bueno, ya, se acabó. Los dejo con el final de todo este bonito desmadre. Estuvo muy chido, la neta. Me gustó bastante. I have beaten bigger. Puny troll. Yeah. I'm turned around. Which way is the sandball back up?